Buenas tardes, público bello. Aquí estamos con otro video más, esperando sea del agrado de cada uno de ustedes. A esta hora me gustaría compartir mi opinión con relación a algo que China le dijo a sus compañeros de trabajo, pero que sin embargo, delante cámaras, no lo había admitido. De que X persona, que es mejor ni mencionarlas, intentaron penetrarle un consolador. Obviamente ella dice que no sucedió, solamente fue una intención malvada que tuvieron con ella, pero que sin embargo sus compañeros de trabajo le piden que así como han puesto en mal al jefe, también ella le saque los trapos al sol a los que tuvieron esa intención malvada. Por supuesto, China dice que las cosas estuvieron a punto de suceder, pero que no sucedieron. Pero hasta aquí la única verdad la conoce ella como víctima y las personas que con morbo intentaron hacerle semejante brutalidad. En lo personal, público bello, siento de que lo que le intentaron hacer a ella fue intento de. ¿Por qué? Porque ella, en primer lugar, estaba en estado de ebriedad. En segundo lugar, sea cual sea la reputación que ella tiene, ella merece respeto, como lo merecemos cada uno de nosotros. Es verdad que ella es una jovencita descarriada a causa de la falta de valores que le brindaron en el hogar, recordando de que la educación principal se recibe desde el seno del hogar. Pero no por eso, no por el dinero que los demás tienen, les da el poder de hacer y deshacer con quien se les pegue la regalada gana. No sé por qué razón China no lo dijo ante cámaras. Posiblemente porque al hacerlo muchas personas se pondrían en contra, pero que sin embargo, pues habrían otras que actuarían de tal manera que involucrarían a las autoridades. Deseo de todo corazón que con todo lo que día con día ha pasado China, la señora Lupe reflexione y deje de ser egoísta. Yo sé que ella de una u otra forma busca hacer entrar en razón a su hija, pero hay palabras con las cuales puede hacerla reflexionar, no necesariamente con palabras vulgares, no necesariamente con agresiones físicas, no necesariamente con agresiones psicológicas, no necesariamente con bajarle la moral, no necesariamente con quitarle el valor solamente porque a su edad ya es madre de una niña. Los hijos tienen que ser lo primordial que como padres debemos proteger. No importa la edad que tengan, los hijos serán los hijos hoy, mañana y siempre. Y las veces que sean necesarias como padres, si está en nuestras manos protegerlos, hay que protegerlos. La señora Lupe, con todo lo que hablaron en este video en donde acusan a X persona que en lo personal siento un gran repudio, enojo y la verdad es de que me quedé helada al momento de escuchar los nombres, pero que sin embargo deseo de todo corazón que China no calle. Cuando alguien le quiera hacer algo que le cause daño, que siempre lo diga, que no lo hable en son de chiste, que tome seriedad. Que si ella desconoce de leyes, si ella desconoce sus derechos, pues debería de buscar a alguien que la asesore, que la aconseje.
porque lo que le hicieron de quererla obligar a penetrarle semejante cosa, con eso ya estaban su intimidad, ya estaban metiéndose con su físico, con su integridad, con su honor.